bueno, primero precisar y también desde luego reconocer que ha habido algunos incidentes en las carreteras, particularmente la carretera San Miguel a Querétaro. Ha habido un par de incidentes de asalto, pero si fuera uno, tiene que tener toda la atención de la autoridad. Hemos estado en coordinación esta parte que es el tramo federal, juntos podamos resolver esta problemática. Meses anteriores también ha habido conflictos en la carretera que conduce hacia la playa. El gobierno del estado ha estado muy al pendiente, pues, de que no vuelvan a ocurrir este tipo de incidentes. La verdad es que afortunadamente las carreteras que nos corresponden a San Miguel no han ocurrido incidentes. Estamos reforzando toda nuestra seguridad para que toda la gente esté en paz. El tramo que nos corresponde a nosotros, desde luego, está vigilándose y la coordinación con las instancias federales para que ellos, en el tramo que les corresponde, pues implementen operativos más fuertes. Lo que denuncien, que no nada más se quede en el tema de las redes sociales, que denuncien, porque de esa manera nosotros podemos identificar más efectivamente de quiénes pudieran ser los que están cometiendo estos delitos.